Evangelio de hoy, lunes 26 de diciembre del 2022. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: "Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales. Los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará". Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Apreciada congregación, antes de reflexionar el Santo Evangelio, hagamos mención en la celebración litúrgica que celebramos en esta fecha como Iglesia Católica. Cada 26 de diciembre se celebra San Esteban, el primer mártir de la Iglesia Católica, por haber sido precisamente el primero en derramar su sangre por el Evangelio, es que se le denomina proto-mártir. San Esteban murió apedreado tras ser condenado por el Sanedrín. Esteban había enfrentado y criticado a las autoridades judías por no haber reconocido al Mesías y, peor aún, por haberle arrebatado la vida. Fue arrastrado fuera de la ciudad de Jerusalén, donde lo ejecutaron. San Esteban, mientras recibía el impacto de las piedras, alcanzó a pronunciar las siguientes palabras: "Señor Jesús, recibe mi espíritu". Y con su último aliento, puesto de rodillas, exclamó con fuerza: "Señor, no les tengas en cuenta este pecado", abogando por aquellos que le quitaban la vida. En la celebración del santo, en el año 2014, el Papa Francisco señaló que con su martirio, Esteban honra la venida al mundo del Rey de los Reyes, da testimonio de él y ofrece como don su vida, como lo hacía en el servicio a los más necesitados. Y así nos muestra cómo vivir en plenitud el misterio de la Navidad. Ahora, reflexionemos en los siguientes tres puntos para profundizar el fragmento del Evangelio que escuchamos el día de hoy. En el primer punto de la reflexión, pensemos en estas palabras: "Cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se le inspirará lo que han de decir". El día de ayer recordamos el nacimiento de nuestro Salvador, de la paz y el amor que nos trae, y hoy hablamos de persecución, de división, de traición, de intriga y violencia. ¿Por qué? Por causa del nombre del Señor. Así de fuerte y peligroso resulta conocer al Señor y tomar partido por Él. Lo peor es que nadie puede permanecer indiferente ante Él. O se está con Él, o se está contra Él. Su nombre no admite cómodas posiciones intermedias, al extremo que hermanos, padres e hijos se delatan entre ellos, unos a otros se denuncian, todo por causa del bendito nombre de Dios. En el camino de nuestra vida hay que tomar partido necesariamente. Es imposible quedarse detenido, estancado. La pendiente obliga a ir a la derecha o a la izquierda. O estamos con Cristo o estamos contra Él.
porque no hay posiciones indiferentes. Ahora que quien se va con él recibe acusaciones de todas partes, incluyendo de la propia familia, tenemos que ser fuertes y perseverar en esta posición, porque solo así nos salvaremos. El asunto es grave y exige adoptar posiciones definidas en forma inmediata. No hay tiempo que esperar ni nada que planear. La respuesta ha de ser inmediata, fundada en la fe, confiando que en el momento oportuno, cuando llegue el caso del Espíritu Santo, pondrá en nuestra mente y nuestra boca la respuesta apropiada. Nosotros solo debemos confiar. En el segundo punto de la reflexión, pensemos en estas palabras. El hermano entregará a su hermano y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y les arrebatarán la vida. Esta lectura del Evangelio de Mateo nos invita a que reflexionemos en lo difícil que resulta el seguimiento del Señor, pues su prédica es totalmente opuesta a los valores y el modo de vida dominante que hemos adoptado en este mundo. Hay que reconocer que con pequeños matices que nos distinguen, todos hemos puesto al centro el egoísmo y la acumulación de riquezas. Lo que ocurre es que este sistema hoy, como hace 2000 años y aún antes, lleva implícito el germen de la injusticia, es decir, que es injusto por sí. Y es que muchas veces no se busca el bien común, sino que favorece a unos cuantos en desmedro de las grandes mayorías. Esa es la única forma en que puede sostenerse. No es justo, por lo que el bien y la fortuna de unos pocos reposan sobre la pobreza y el dolor de la mayoría. Esto no tiene que ser así, porque Dios que hizo el mundo y creó al hombre, no lo hizo para que sufriéramos y unos domináramos a otros, sino para que todos seamos felices. Pero ello será imposible en tanto mantengamos el ordenamiento que hemos ido construyendo, que solo favorece a unos pocos. A los que tienen riqueza y poder, incluso la tragedia será hasta en la misma familia. Para que todos seamos felices, es preciso cambiar del egoísmo al amor, lo que implica servir y compartir antes que ser servido y acumular. Esto es lo que nos cuesta tanto aprender. Nos hemos aferrado tanto a nuestras propiedades y riquezas que estamos dispuestos a perder la vida e incluso quitarla por ellas, en vez de desprendernos y compartirlas generosamente, privilegiando el bien común, el bien del prójimo, antes que el nuestro. En el tercer punto de la reflexión, pensemos en estas palabras. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el final se salvará. Lo que nos trae el Señor es el camino de nuestra salvación. Y aunque encontremos oposición, en el extremo de la incomprensión, algunos de entre nosotros llegamos a crucificarlo, esperando que de este modo se silencie su voz. Pero ha ocurrido todo lo contrario, porque resucitando ha sembrado esta semilla del reino del cielo en la humanidad entera, especialmente entre los más pobres y los que más sufren, quienes mantienen la esperanza que un día llegue a ser como Cristo ha prometido. El Señor nos pide tener fe en Él y en su palabra, en vez de en las riquezas y el poder. Ya podemos ver cómo estas dos posiciones están enfrentadas la una a la otra, porque son totalmente incompatibles, al extremo que el Señor mismo nos pondrá frente al dilema de tener que escoger entre Dios o el dinero, porque no se puede servir a dos señores. La única salida al dilema que enfrentamos es el amor. De otro modo, nos perderemos y moriremos irremediablemente. Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, porque es la verdad, así nos lo advierte. O le oímos y hacemos lo que nos dice, tomándolo como un mandato,
o nos perderemos. No hay más alternativas. Si decidimos por Él, como Esteban, hemos de perseverar hasta el fin. El amor es la respuesta y no el egoísmo ni la violencia. Dios, que ha creado el mundo, así nos lo manda. Ahora, con las siguientes preguntas, cuestionemos nuestro proceso de conversión a la luz de la palabra meditada. ¿Qué es lo que soy capaz de ofrecer por mi fe y por Dios mismo? ¿Estoy dispuesto a vivir el camino revolucionario de Cristo en mi vida? ¿Cuáles son las cosas materiales que me atan a este mundo y no me permiten abrazar con determinación la voluntad de Dios? Oremos. Padre Santo, ayúdanos a dar el paso del cambio y a perseverar en él, que podamos ser sensibles cada día que pasa. Ayúdanos para que no esperemos ni un solo día en cambiar y adoptar el camino correcto. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.